Recorriendo nuestro país, seguramente se fijaron en impresionantes obras de infraestructura metálica a lo largo y ancho de todas nuestras rutas. Y sin duda, las estructuras metálicas están ganando mucho espacio en lo que es, en lo que se refiere a la construcción de nuestro país, principalmente ahora que estamos en un gran auge de ellas. Hoy vamos a mostrarles en el programa de Sello Nacional un material que está revolucionando la construcción de estructuras metálicas. Estamos hablando específicamente del perfil H o el perfil de alma llena. Llegamos, para el efecto, hasta la ciudad de Ipanema a visitar Metalúrgica Vera, la primera empresa paraguaya que los fabrica aquí en el país. Así es que con impresionantes imágenes que tenemos para entregarles en el programa de hoy, les invito a que nos acompañen en Sello Nacional. Aquí en el sector de proyecto y diseño, desde donde parte todo para el inicio del trabajo, ¿no es cierto, Santiago? Asimismo, Miguel, en este departamento se realiza el proyecto de todos los trabajos de todo tipo de estructura que fabricamos acá en Metalúrgica Vera, y en este caso específico estamos hablando del perfil de alma llena. Entonces, el dimensionamiento de este perfil se inicia con el cálculo de los ingenieros y los diseñadores que se encuentran en este departamento. Así es. Bueno, el programa que aquí se utiliza, cómo se diseña todo, el cliente trae ya un proyecto realizado o eso se baja el piso acá. Explícanos esa parte. Tenemos dos opciones. Tenemos situaciones en las que el cliente presenta su proyecto, pero en este caso, como son estructuras nuevas, los de Viga Alma Llena, generalmente los proyectos son realizados aquí en este departamento. El cliente viene con un diseño esquemático, con medidas básicas de lo que va a ser su proyecto, y eso se desarrolla acá en este departamento. Tenemos el programa AutoCAD, tenemos un programa Tecla, donde ellos van diseñando tanto en 2D como en 3D y se cargan todas las coordenadas para los cortes y perforaciones de lo que sería la estructura de alma llena. Es un programa que está conectado por red a la máquina, a la sierra taladro. Entonces, vamos a ver más adelante, eso recibe el archivo de diseño que ellos envían, el operario carga eso en la máquina y directamente la máquina reconoce, cargan los materiales correspondientes a ese archivo y la máquina procesa tanto el corte como las perforaciones e inclusive el estampado de las piezas, ya sale totalmente acá del departamento de cálculo. Bueno, ¿te parece entonces si vamos a conocer lo que es la materia prima en sí y empezamos ya rápidamente a fabricar nuestro perfil de alma llena? Ya en el área de producción, se comienza con la selección de la materia prima. La utilizada principalmente es la chapa de emplancha de acero negro, además de las chapas en bobina. Como primer paso, la materia prima virgen, chapa de acero en plancha, dependiendo del tipo de proyecto requerido por el cliente, puede iniciar su proceso de producción en la cortadora y plegadora, como en la máquina de corte por plasma CNC, con la que iniciamos este proceso. Para iniciar la fabricación de los perfiles de alma llena o viga soldada, la materia prima principal serían las placas de chapas de acero. Eso se traen diferentes características. Hay características estructurales con mayor dureza y están las comúnmente llamadas comerciales. Generalmente compramos en planchas de 12 metros de largo, en diferentes grosores. Eso hacemos una importación.
no conseguimos en plaza alguna medida, entonces estamos optando por importar la materia prima. Tenemos camiones, como estuvieron viendo, camiones de gran porte para retirar del puerto. Almacenamos aquí en la planta. Una vez que esté almacenado, tiene el proceso de alzar sobre el equipo pantógrafo para empezar a realizar los cortes una vez que esté dimensionado las medidas las cuales van a ser cortadas. Perfecto. Bueno, los grosores de estas placas también son de importancia de acuerdo al tamaño en sí de cada perfil, ¿no es cierto? Por supuesto, como te decía, tenemos una gran variedad de grosores, ya que de acuerdo al tamaño de la estructura que vamos a estar fabricando, los grosores van aumentando. Estamos hablando de un grosor de repente de 3 octavos hasta 2 pulgadas de grosor. Para las placas, para los insertos de las estructuras, generalmente usamos placas bastante gruesas. Y para tinglados de gran envergadura, también los pilares requieren chapas de grosores por encima de una pulgada o 2 pulgadas. Estamos en el primer paso. ¿Qué consiste esto, Santiago? Sí, este es el primer paso posterior a la recepción de la materia prima. Empezamos colocando la placa de chapa sobre la máquina, sobre el equipo pantógrafo. Es un equipo pantógrafo de 12 metros de longitud. Su capacidad de corte va hasta 2 pulgadas. Tiene torchas para hacer el oxicorte y un equipo de plasma para hacer cortes ya con trazado de control numérico, de alta precisión. Un corte plasma que es para cortes más precisos y de calidad mayor a lo que te hace un equipo de oxicorte. Continuando con el proceso, una vez que se coloca la placa de chapa y se obtienen las medidas de lo que serían los cortes para armar el perfil H, se hace la regulación de los picos, se calibra la máquina y el operario acciona, es una máquina automatizada que va regulando de forma automática y también le ayuda al operario de forma manual guiando el recorrido para que podamos tener un corte continuo y sin desperfecto, ¿verdad? Bueno, el corte de esta materia prima o lo que está cortando en este caso la máquina van a ser la parte superior e inferior de los perfiles. Correcto, se dimensiona de acuerdo al cálculo de lo que sería la composición del perfil. Se cortan las placas, así como lo mencionaste, inferior, superior y también el alma propiamente del perfil H, en otra medida. ¿Cuánto tiempo puede cortar? En este caso creo que tiene 12 metros de largo, ¿no es cierto?, nuestra máquina. ¿Cuánto tiempo tarda el corte en realizar? 12 metros de recorrido total. Sí, dependiendo mucho del grosor del material a cortar. Como estuvimos viendo, lo que estamos cortando ahora se corta en 10 minutos, 10, 15, inclusive puede ser menos también. Todo depende de la cantidad de corte, del grosor, de tal manera darle tiempo a la máquina que pueda realizar el traspaso total del metal, ¿verdad?, con los equipos de oxicorte. Sería un promedio de 10 minutos. ¿Cuál es el paso que sigue, Santiago? Una vez que tenemos listos los cortes, se pasa a sacarle la impureza que queda por el material debido al corte con oxicorte. Entonces se pule un poco las aristas y ya pasa al siguiente proceso, que sería el ensamblado del perfil H. Una vez obtenidos los cortes necesarios para ir formando el perfil, pasan por un proceso de extracción de las rebarbas de corte, realizados estos con una pulidora. La biseladora permite que los cortes realizados con el pantógrafo tengan un acabado perfecto y uniforme, antes de pasar al proceso de punteado, el cual vamos a conocer a continuación, y donde el perfil H ya va tomando su forma, pero con una soldadura provisoria. En este sector podemos observar los perfiles ya previamente preensamblados al salir de la punteadora.
y podemos ver, están apilonados lo que ya están, como mencioné, están preparados, ensamblados, y podemos fijarnos las punteadas que realizó la máquina. Tienen una separación aproximadamente de 35 centímetros cada uno. Entonces ya podemos observar que el perfil está prácticamente, no está terminado, está armado. Lo que faltaría sería realizar la soldadura continua, que es el siguiente paso que vamos a hacer en la máquina, que es de una soldadura de arco sumergido. Por eso estoy resaltando los puntos que hizo la otra máquina para poder tener una comparación de lo que quedaría al salir de la máquina soldadura continua. Continuando con el proceso de soldadura, y para otorgarle la resistencia necesaria, el perfil punteado se deposita en una estructura preparada especialmente para que la máquina realice el proceso de soldadura de arco sumergido. Dicho proceso consiste en un tipo de soldadura continua realizada mediante un alambre especial y un fundente, donde ambos son puestos a grandes intensidades de calor para garantizar su fundición en el acero, lo cual optimiza la soldadura, ya que no posee imperfecciones ni partes débiles. Esta soldadura definitiva de la que nos hablaba justamente Santiago se va a realizar aquí en esta especie de plataforma que antecede a la máquina misma, donde los perfiles descansan en la posición adecuada para que la máquina vaya realizando la soldadura, Santiago, ¿no? Así mismo. Esto sería el tercer proceso de fabricación, donde esta plataforma tiene un ángulo ya definido, de tal manera que la máquina que estaría realizando la soldadura pueda atacar directamente por encima del ángulo para tener una soldadura que pueda penetrar tanto en el alma como los laterales del perfil, ¿verdad? Esta es una máquina de soldadura por arco sumergido. Lo que hacemos con esto es soldar una soldadura de punta a punta en los cuatro costados de este perfil H, de tal manera que se quede constituido como una sola pieza. Es una máquina totalmente automatizada. Tiene hablando básicamente de lo que es el arco sumergido, tiene un producto, un mineral que una vez generado el arco voltaico, cae encima. Lo que hacemos es recubrir el arco propiamente para evitar el paso del oxígeno del ambiente y así también evitar que la soldadura se enfríe bruscamente, de tal manera evitar fisuras en la soldadura. O sea, son cualidades de este tipo de soldadura con lo que garantizamos la calidad de soldadura que estamos ofreciendo en este tipo de perfiles. Correcto. Bueno, eso después ya de realizar la soldadura y que esto se enfríe un poco más, ya queda como una especie de residuo ya ese mineral que nos contaba, ¿no es cierto? Eso, inmediatamente, en el momento de trabajar la máquina, donde se realiza la soldadura, hay como una especie de aspirador que va recogiendo ese remanente del mineral que se va derramando encima, ¿no es cierto? Por un lado. Ahora, eso se vuelve a utilizar nuevamente. Pero vemos también que hay una especie de residuo, como te decía, ¿no? Eso se va recogiendo y eso ya prácticamente es un desecho, ¿no? Eso es un desecho. Es un material que sirvió de protección, cumplió su función, entonces ya pueden ver algunos recipientes donde vamos almacenando, donde se va desechando esto, en forma ya no se vuelve a utilizar. El remanente es aspirado por un componente de la propia máquina. Eso sí, vuelve a subir a la tolva para ser reutilizado, pero el recubrimiento, que ya sería la escoria final, eso ya no se utiliza. Bueno, realmente ahora podemos apreciar cómo queda la soldadura después de la máquina de soldadura definitiva, Santiago. Así mismo, estos son los perfiles ya soldados por la máquina que hace el arco sumergido, donde podemos ver la diferencia de lo que era en el proceso anterior, donde teníamos nada más que puntos de soldadura. Ahora podemos observar una soldadura continua, una soldadura prolija, que a simple vista uno puede identificar que forma ya parte de todo el material en sí, ¿verdad? Entonces, esto adicionalmente tiene un control de calidad que se hace acá por una empresa tercerizada,
ellos vienen, verifican nuevamente la soldadura antes de que estos perfiles salgan para la utilización en las estructuras metálicas. Correcto. Ahora, por efecto de esta soldadura definitiva, Santiago, ¿verdad? El material en sí, el perfil, puede sufrir una cierta deformación, ¿no es cierto? Que es lo que nos contabas. Bueno, ahora, específicamente, a partir de ahora, ¿qué es lo que hay que hacer y qué es el proceso que se realiza para corregir esa pequeña deformación que puede ser objeto? Por el efecto de la soldadura, por la transferencia de calor que hubo para poder obtener la soldadura continua, el metal, en el momento de calentarse y enfriarse, sufre deformaciones. Entonces, esto pasa a una línea siguiente, donde con rodillos hidráulicos procedemos a enderezar y a dejarle en óptimas condiciones. Durante el proceso de soldadura por arco sumergido, el acero laminado en caliente es sometido a grandes temperaturas, lo que puede ocasionar deformaciones e imperfecciones en el perfil. Corregirlos nos lleva al siguiente paso del proceso, donde se cuenta con una máquina enderezadora calibradora de perfiles que mediante rodillos de presión alinea el alma con las alas, obteniendo así un ángulo perfecto de 90 grados entre las piezas. Para enderezar, Miguel, pasamos a este siguiente proceso, donde podemos observar que una máquina compuesta por rodillos metálicos que ejercen aproximadamente 15 toneladas de fuerza. Lo que hacemos con esto es corregir la deformación que sufre las chapas al momento de realizarse la soldadura continua, como ya lo habíamos explicado en el paso anterior. Entonces consiste en posicionar el perfil H. Esto, la máquina funciona y estira de forma automática el perfil, ejerciendo una fuerza con el rodillo principal que está acá abajo, ejerce una fuerza sobre el costado. Esto ejerce una fuerza interna hasta llegar al punto de volver a enderezar. Luego tenemos los rodillos acá laterales que centran el alma de tal manera que quede esto a 90 grados, y también el operario durante el recorrido esto va verificando con una escuadra que quede perfectamente liso, ¿verdad? Es una máquina muy potente y totalmente regulable. Los rodillos son intercambiables de acuerdo al espesor del perfil que estamos produciendo. En este caso, como un espesor no es muy grande, estamos usando este juego de rodillos. Esto, si estamos hablando de alma llena de una pulgada o dos pulgadas, es otro juego de rodillos lo que estaríamos utilizando, porque también el trabajo que estaría realizando sería una sobrefuerza mucho mayor de lo que hacemos con este tipo de estructura. El perfil en sí ya está listo como para utilizarse para ciertos tipos de estructuras. Ya tenemos otros procesos con otro tipo de maquinaria donde ya trabajamos ya sobre el perfil, así como lo dijiste, terminado, ¿verdad? Lo que hacemos es darle unos cortes, perforaciones y agregarle accesorios. Pero el perfil, una vez que sale de la línea enderezado, ya está listo como para utilizarse así como está. Que contamos con el perfil H bien alineado, el siguiente paso en nuestro proceso de producción continúa con el taladro Kaltenbach. Esta máquina de procedencia alemana sirve para ir dejando de lado la soldadura, ya que permite realizar punzonamientos en diferentes diámetros y posiciones para que de esta manera poder realizar gran parte del encastre de la estructura con bulones y pernos. Como industria en constante desarrollo y en el afán de estar siempre un paso adelante de sus competidores, Metalúrgica Vera se ha optado por realizar una gran inversión en la adquisición de esta maquinaria. Bueno, estamos en el quinto proceso de fabricación de nuestros perfiles H, perfil de alma llena. Y sin duda, Santiago, es una de las máquinas más tecnológicas que podemos apreciar aquí dentro de este proceso. Sí, Miguel, como
pudimos ver en el proceso de fabricación. Esta es una máquina europea de procedencia alemana, de tecnología de punta. Es una de las máquinas más complejas que tenemos hoy en día aquí en la empresa. Y como pudiste ver, es una máquina de alta precisión. Es una máquina que se maneja totalmente por control numérico. Podemos enviar el diseño de los cortes, tanto de las perforaciones y también el estampado de letras o palabras, números, sin distinción, ¿verdad? Esta máquina está preparada para dejar marcas, numeraciones, de tal manera que sea fácil a la hora de ensamblar cualquier tipo de estructura, tanto esta vía de alma llena o ángulos que también corta y perfora. Entonces tiene un sistema de que permite estampar numeraciones o características por el material. Es una máquina de, como te decía, de alta tecnología. Las coordenadas se le cargan en el departamento de cálculo para la línea de perfil H. Lo que se hace es indicarle al operario a través de un archivo de control numérico las perforaciones o los cortes que va a llevar las vías de alma llena, de tal manera a garantizar que la calidad del proceso sea óptimo. Excelente. Bueno, al verlo funcionar, esto parece un robot realmente, porque lo hace todo automáticamente. Cambia las mechas, cambia incluso la herramienta para realizar las letras, es todo totalmente automático, incluso la parte de corte, ¿no es cierto? Totalmente automatizado. El proceso en esta etapa consiste en ubicar el perfil de alma llena, ya como vimos, una vez que está enderezado en condiciones, eso se coloca sobre unos rieles que tiene la máquina en la parte posterior. La máquina, de forma automática, detecta, acomoda con un carro motorizado, esto acerca al sector de corte o perforación. Entonces la máquina hace un reconocimiento de la pieza. Primeramente, él lee, es como decir, como espera que lee el archivo y compara si es correcto lo que se le indicó, el trabajo que se le indicó que va a realizar con la pieza que tiene físicamente en la máquina. Por eso que vemos que hace un acercamiento, hace un reconocimiento. Una vez que verifica que es la pieza correcta, entonces la máquina empieza a hacer los intercambios de brocas de acuerdo al diámetro de perforación que va a estar realizando. Y eso hace de forma automática. Entonces lo que hace es automáticamente cambia, equipa sus herramientas y empieza el trabajo perforado. Una vez está listo eso, también la siguiente etapa de la máquina es darle el corte al perfil, tanto si queremos reducirlo en longitud o si queremos darle unos cortes angulares, ¿verdad? 45 grados, 90 grados, eso de forma automática y precisa la máquina hace el corte sin ningún problema. Correcto. Ese corte vemos que se realiza con una especie de sierra continua. Es una sierra especial, un acero especial de una resistencia y dureza bastante buena, porque como podrás ver, la cantidad de corte que hace o el tamaño de corte que realiza para que esté soportando una sierra de esa magnitud, tiene que ser una sierra que esté preparada de buen acero. Es lo último en tecnología, como te digo, ¿verdad? Es lo último en tecnología. Entonces lo que hacemos es optimizar y sacarlo en óptimas condiciones el corte de las piezas. Perfecto. Bueno, prácticamente entonces, después de este proceso, todas las piezas ya tienen las perforaciones correspondientes, los códigos si es que así lo necesitan, la inscripción de la marca de la empresa, la Metalúrgica Vera, y bueno, se tienen también ya los cortes de ángulos, todo en la medida que tienen que ser y según las indicaciones, como nos contabas, de la parte de diseño. El siguiente proceso es la verificación visual y la verificación a través de procesos de líquido penetrante para verificar el estado de la soldadura, que por darle un valor agregado al producto contratamos una empresa tercerizada. Como pudimos ver en el proceso de fabricación, la línea de soldadura garantiza una soldadura óptima, pero sobre eso nuevamente hacemos un control para entregar un producto de calidad al cliente. Bueno,
uno de los controles no menos importantes, efectivamente, es el control de calidad que se realiza ya en forma posterior al proceso que conocimos, Santiago. Contanos en qué consiste específicamente, cuáles son las pruebas que se realizan a los perfiles antes ya de pasar a gran hallado. Sí, correcto, Miguel. Continuando con el proceso de fabricación, uno de los puntos importantes que nosotros ofrecemos como valor agregado al producto que entregamos es el control de calidad. El control de calidad que hacemos a través de una empresa tercerizada, se hace un control generalizado visual y dimensional, y posterior a eso también se hace un control con líquidos penetrantes. ¿En qué consiste? Consiste en la aplicación de dos productos, el cual es este spray, que es el líquido penetrante, este es el líquido revelador. Para proceder al control, lo que hacen el fiscalizador es limpiar la superficie con un cepillo de acero. Con esto se limpia el lugar donde se va a hacer el control. Sacamos el polvo, aplicamos el líquido penetrante, esperamos entre 10 a 15 minutos que haga efecto, que eso entre dentro de la soldadura. Luego se retira con agua y un paño de trapo. Entonces, una vez que está limpio, secamos la superficie con aire comprimido, aplicamos el líquido revelador, y en caso que haya algún defecto en la soldadura, alguna fisura, el líquido revelador lo que hace es resaltar la imperfección, dando el color rojo, que fue el primer producto aplicado. Eso ingresa dentro de la fisura y el líquido revelador saca a luz el desperfecto que puede tener la soldadura. Correcto. En caso de que sea así, Santiago, en caso de que se verifique, estamos haciendo la prueba y estamos viendo que la soldadura no tiene defecto, ¿no es cierto? Ahora, en caso de que tenga, ¿cuál es el procedimiento a partir de ahí? La gente de control de calidad labra un informe donde se marca el defecto. Esto pasa en otra sección, donde se elimina la soldadura con un desperfecto, se vuelve a soldar, se vuelve a verificar. Cuando se detecta un desperfecto, se hace una verificación más intensa. Luego de volver a hacer la corrección, se vuelve a verificar, y si pasa el criterio de evaluación, bueno, ya está listo para el siguiente proceso. Perfecto. Bueno, nuestro caso es de que la soldadura está en condiciones. Ya hemos hecho la prueba, los perfiles están aprobados en general, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proceso que sigue entonces a partir de ahora en nuestra fabricación? El siguiente proceso ya pasaríamos a hacer la limpieza del perfil. Si ustedes pueden ver, tiene rastro de óxidos, tiene el material que le recubre al hierro. Es un material de protección que trae el hierro de fábrica. Entonces, lo que hacemos con una máquina, con un equipo de gran halladora, limpiamos esto de tal manera que posterior a eso pase a la sección de pintura. O sea, el siguiente paso va a ser el proceso de limpieza de la estructura de vía almacena. Contando ya con el perfil H soldado y terminado, nuestro proceso productivo continúa dando mayor calidad a nuestro producto, pasando el mismo a la gran halladora automática. Las estructuras ingresan lentamente y el proceso de gran hallado se va aplicando en su interior. Al cabo de unos minutos, el perfil va saliendo sin óxidos ni contaminantes. Y seguimos avanzando en el proceso y llegamos ahora hasta el sector de gran hallado, Santiago. Bueno, contanos de qué se trata. Y es una línea de producción, o sea, parte de la línea de producción es la misma marca que la Sierra Taladro, la misma tecnología que la Sierra Taladro, donde garantizamos y optimizamos el proceso de limpieza de la estructura. En los procesos anteriores se habrán dado cuenta que el perfil en su estado natural tiene unas láminas de protección que se van descascarando, tienen de repente rastros de óxido de la humedad del ambiente, o la exposición de repente al agua inclusive. Entonces, lo que hacemos con esta máquina es esos perfiles introducimos a través de unos rodillos que tienen la parte posterior. De forma automatizada eso empieza a ingresar y consiste en que tiene turbinas tanto arriba como por debajo, y tienen unas esferas metálicas que bombardean. Una vez que la pieza empieza a desplazarse lentamente dentro de la máquina, eso bombardea al perfil o a cualquier tipo de estructura que se esté queriendo limpiar, y retira todas las impurezas, retira todas las láminas excedentes que no sea el hierro en sí,
y una vez que sale en la parte final ya sale una estructura donde se le ve al hierro en el color natural, el hierro en su estado limpio. ¿Para qué hacemos eso? Eso hacemos para sacar todas las impurezas de tal manera que cuando se haga la pintura de la estructura podamos tener una mayor adherencia de la pintura por la estructura, en este caso por los perfiles de alma llena. Entonces con eso es lo que garantizamos y optimizamos es el acabado estético de la pintura y también que le da una protección para que ese metal no se vuelva a oxidar y garantizamos la vida útil de la pintura que estamos aplicando. Bueno, entonces ya el paso siguiente a partir de lo que es el granallado en sí, ya resta nada más que la pintura. Nada más que la pintura. Cabe volver a resaltar, porque es un valor agregado más que también estamos ofreciendo al contar con este tipo de equipos aquí en nuestra planta. Porque un equipo automatizado y anterior a esto se utilizaba el equipo arenadora, que consistía en bombardear con arena la estructura. Con esto se mejoró, se optimizó el proceso, dando como resultado un mejor rendimiento, un mejor resultado en cuanto a la limpieza del material. Bueno, perfecto. Entonces, yo creo que ahora, después de tener todas estas explicaciones tuyas, ya restaría, como decimos, nada más que la pintura, restaría conocer también y, bueno, ver también de paso cómo se hace la entrega ya de los materiales terminados a los camiones y estos ya directamente van hasta las obras que está realizando Metalúrgica. Así mismo, Miguel, una vez que sale de pintura y está seco, eso ya se acopia en un sector, se separa con madera de tal manera que la fricción al momento de transportar no pele la pintura, se sujeta, se alza con los equipos de grúa que tenemos, se alza sobre el camión y ya está listo para transportarse ahora. Como último proceso productivo, se cuenta con el área de 2.000 metros cuadrados de pintura, donde se cuenta con equipos de airless de última generación para garantizar el micronaje tanto de la pintura que se utiliza como cobertura o revestimiento, así como la que se utiliza para dar color a la estructura. Para seguridad de los recursos humanos, el personal operativo del área de pintura cuenta con el equipamiento adecuado para realizar las labores propias del lugar sin poner en riesgo su salud. El proceso de control de la pintura se realiza con equipos de medición de alta precisión, que mediante el espesor de la chapa resta la diferencia del espesor con el perfil pintado para obtener de esa forma el micronaje cotizado. El primer paso de montaje consiste en el transporte de las estructuras desde las instalaciones hasta la obra. Como segundo paso está la recepción de las estructuras en la obra y posteriormente se procede a la alineación y nivelación de los insertos previamente proveídos para su hormigonado, donde serán depositados los pilares de las estructuras para así lograr un aplomado perfecto. En relación a los costos, entre una estructura reticulada y una de perfil H del mismo tamaño, se podría decir que los mismos son iguales, aunque en varias situaciones los mismos se mejoraron sustancialmente. En cuanto a la rapidez en la terminación, en una estructura de perfil H, el tiempo es casi 3 veces menor que una reticulada. Para el montaje en obra, también se utilizan los planos de montaje, realizados por el calculista de la empresa, con detalles pormenorizados del trabajo. Este complejo proceso es relativamente similar al realizado con las estructuras reticuladas. Continuando con el montaje, una vez terminada la colocación de los pilares de las estructuras, se procede a la instalación de las cabreadas, que sería la unión de la estructura entre los dos pilares laterales, y una vez avanzada la colocación de las cabreadas, se procede a la instalación de vigas de arriostramiento para dar rigidez a la estructura.
Como último proceso de montaje, se realiza el techado de la estructura y los cerramientos laterales. Los mismos pueden ser con chapas perfiladas simples, como así también con chapas tipo paneles sándwich termoacústicos, rellenos con poliuretano de inyección, o también de paneles de isopor de alta densidad. Estamos acá precisamente con de fondo una de las estructuras de Metalúrgica Vera, específicamente construida con perfiles H. Sí, correcto, Miguel. Esta es una estructura que fabricamos, la primera estructura que fabricamos una vez que instalamos toda nuestra línea de producción. Fue un desafío grande para nosotros porque se instaló la línea de producción y empezamos a construir esta segunda planta que está acá en nuestro predio de Metalúrgica Vera, de tal manera que sirva como el tinglado que vamos a estar utilizando para fabricación de chapas termoacústicas, pero queríamos también que el cliente venga y pueda visitar y conocer lo que es el perfil de almallena, que es un producto ya aplicado, ya en, aplicado ya en la obra, que pueda tener el conocimiento ya viendo in situ cómo queda, ya que es un producto nuevo. Es un producto que fuimos los primeros a lanzar acá en Paraguay. Somos los primeros fabricantes de estas vigas soldadas, perfil de almallena. Contamos con una línea moderna, con tecnología de punta para la fabricación de este tipo de estructura. ¿Y por qué optamos por esta nueva forma de estructura? Estamos cambiando la estructura tradicional, convencional, que es la estructura reticulada, porque analizamos y nos dimos cuenta que conviene en el montaje especialmente de esta estructura. Tenemos una gran diferencia en cuanto al tiempo de montaje en relación a lo que serían las estructuras convencionales y también durante el proceso de fabricación. ¿Por qué? Porque las estructuras reticuladas requieren mucha intervención de mano de obra por la cantidad de estructuras o de pedazos de metal que lleva para armar una estructura reticulada. Eso implica mucha soldadura, lo cual de repente estás más expuesto a un error humano, entonces reducimos esa posibilidad de error con esta línea automatizada de producción, por lo que ofrecemos un producto con una calidad superior y con una diferencia en cuanto a la estética de la estructura. Como se puede ver acá en el fondo, son estructuras que no cuentan con espacios vacíos. Los espacios vacíos, los huecos en la estructura reticulada acumulan polvo. Esto es mucho más fácil su limpieza, su mantenimiento. Es muy estético. Hoy en día tenemos ya varias obras hechas con este tipo de estructura, como ser centros comerciales, locales de exhibición, justamente por la estética que presenta el perfil de almallena. ¿Qué se puede decir respecto al costo de fabricación de una estructura con perfil de almallena en relación a una estructura con perfiles reticulados? Y por supuesto también no te olvides de la resistencia de los mismos también ante los embates del clima. Sí, así mismo. En cuanto a al costo de este tipo de estructura, por el peso en sí, porque utilizamos mayor cantidad de metal en la fabricación, de repente tenemos una diferencia un poco mayor a lo que sería una estructura reticulada. Y en algunos casos estamos igualando. Todo depende del proyecto, del tipo de estructura que estaríamos fabricando. Todas las estructuras, tanto las reticuladas como estas de viga almallena, están calculadas bajo la norma paraguaya de viento. Es
es nuestra base para la fabricación de todo tipo de estructuras. O sea, 180 kilómetros por hora es lo que resiste al viento, según lo que exige la norma paraguaya de viento. Entonces, en cuanto a la resistencia, trabajamos bajo esa norma, tanto la reticulada como esta de alma llena. Como te decía, los costos son para analizar dónde tenemos una ventaja sobre cualquier otro tipo de estructura, que cuando montamos una estructura de vía alma llena ganamos mucho tiempo en la obra, especialmente si vamos a reemplazar un pilar de hormigón convencional por un pilar de vía soldada. Entonces, la fabricación de eso, nosotros, una vez que hacemos un taller, el cliente se encarga, o también nosotros podemos encargarnos de la fundación donde nosotros vamos a venir a fijar esos pilares. Una vez está la fundación, nosotros hacemos eso dependiendo de la cantidad de metros cuadrados en una semana, ¿no? En 15 días tenemos terminado de montar los pilares, cosa que con un pilar de hormigón llevaría meses terminar, y más dependiendo de la altura. Muchas veces se tiene que hacer en dos etapas los pilares de hormigón, porque se hace hasta una cierta altura y luego hay que esperar que endurezca, que frague, y se saca y se vuelve a continuar hacia arriba. No se puede hacer de una vez un pilar de 7 o 8 metros de altura. Eso tenemos como ventaja en la fabricación de ese tipo de estructura, que nosotros una vez hacemos 7 o 8 metros y más inclusive, y colocamos de una vez en obra sin estar esperando a que esté fraguado la mitad para poder volver a hacer la otra mitad. Si vamos a comparar ambas, una de las mismas dimensiones, el mismo tamaño, ¿qué tiempo de elaboración o de diferencia de tiempo existe entre una y otra? Y estamos hablando de un promedio de, tal vez, de, en relación de 50 y 50, o sea, sería 50% más rápido la fabricación de una estructura de viga alma llena en comparación a una reticulada. Sería, esa es la relación, prácticamente, como te digo, siempre depende del proyecto, de la complejidad del trabajo. Pero en cuanto a la rapidez en el montaje y en la fabricación, ampliamente supera la viga alma llena. Y una de sus cualidades, como te mencionaba, es que en países vecinos y en otros países como Europa y otros países, ¿verdad?, están utilizando ya hace tiempo atrás estructuras, inclusive los edificios se están construyendo de viga alma llena. Y luego se prepara la mampostería entre medio. Paraguay todavía no está desarrollando en su máximo potencial la utilización de estas estructuras. Entonces, con una visión de innovar metalúrgica, Vera apostó a traer este tipo de estructura y estamos lanzando ya hoy fuertemente en el mercado. Fuimos los primeros en lanzar en el mercado, ya hoy en día hay otra empresa que están fabricando. Es porque la demanda está creciendo. Y bueno, es una estructura con una muy buena aceptación con el poco tiempo de lanzamiento que tuvo acá en Paraguay. Fueron los procesos necesarios para tener como producto final estructuras metálicas del perfil H o perfil de alma llena. Desde el inicio de las negociaciones de compra de la materia prima, pasando por los diferentes procesos de producción, la misma requiere mano de obra directa de 150 personas, más otras 150 más como personal tercerizado, dedicado a varios rubros necesarios para la empresa. El recurso humano es capacitado constantemente por la complejidad de la maquinaria con la que se opera. Dimensiones de los perfiles son hechos en base a cálculos de resistencia
mediante medidas estándares de normas internacionales, cumpliendo así con los requerimientos de resistencia y durabilidad. Esta nueva línea de producción para fabricar los perfiles H o perfiles de alma llena fue puesta en marcha desde el mes de julio del 2013, con una capacidad productiva de 500 toneladas por mes, convirtió a Metalúrgica Vera SRL en la pionera en el país en la fabricación en serie de estos tipos de perfiles. Siguiendo sus ideales de superación y vanguardismo, optando por la adquisición de maquinarias de última generación, para que sus productos sean realmente lo que los industriales paraguayos quieren para el país: proveer productos y servicios con calidad certificada en el mercado interno y exportar estructuras con recursos humanos 100% paraguayos. Metalúrgica Vera SRL, otra gran empresa paraguaya a quien le damos nuestro sello nacional, nuestra marca en lo que hacemos.